poca buena vez. Al bailar yo me desesperé. Yo solté a mi pareja y sin más me le fui encima. Trataron de separarnos, pero era difícil. En eso nos caímos y yo quedé debajo. En eso Juanita se levantó y se quiso echar encima de mí. Le metí una patada en el estómago. Y por allá fue a dar. ¿Y a ti qué te pasó? ¿A mí? Nada, nomás esto. Oye, el tipo ese que está en el mostrador tomando cervezas de la reservada. Corre la voz a los muchachos para que se cuiden. Oye, avísale que ese que está ahí parado de la policía que se cuide de él. Tomen la copa y vámonos. Salud, salud.
A la policía yendo a muchas partes esta noche. Bueno, vamos. Qué fastidio. Daniel, dame un poco. Qué bárbaro, se te pasó la mano. Ponle más té. Ahora con que no paga. Bueno, bueno, no es para tanto. Yo te pago, ¿eh? Hola, Emilio. ¡Qué milagro! Camelia, ven. Qué bueno que vinieron, muchachos. Hemos estado tan solas toda la noche. Pero tú no, ¿eh? Un amiguito a quien les presento. Mucho gusto. Pero siéntense. A ver qué toman. ¿Qué van a tomar? Para nosotros, dos ponches de granada. ¿Y tú? Un anís. Un anís. ¿Y usted? Tome algo antes. Es entre amigos. Bueno, señorita, una limonada. Dos ponches de granada, tres anises y una limonada. Pues sí, figúrate tú. La semana pasada me fue tan bien que me mandé a hacer un vestido, pero mira, piocha, piocha. Pero era imposible, era imposible, tío. Bueno, vamos a tomar. Claro. Ándale. Bueno, salud, ¿eh? Salud. Salud. Que se oiga esa música. ¿Bailar? No sé. ¿Qué me cuentas de nuevo, eh? Nada por ahora. No siempre se puede trabajar. Últimamente hemos estado muy vigilados. ¿Qué clase de tipo es tu amiguito? Para mí es enteramente desconocido. Nunca le he visto. Es de confianza. Yo respondo por él. Siendo así, me tranquilizo. Tráenos las otras. Dos ponches de granada, tres anises y una limonada. Llegué, mi tío me dijo que había hecho muy mal en haber venido porque el trabajo estaba muy escaso y él no podía ayudar. Y tanto su mujer como él me hacían tantos desprecios y malos modos que me vi obligada a salirme de su casa. ¿Y qué hizo usted entonces? Nada, andar y andar, pidiendo trabajo en todas partes. Pero como nadie me conoce, entré aquí obligado por el hambre. Me he pasado 3 días sin comer y dije, aunque me lleven a la cárcel. Pobrecito. Si no hubiera sido por usted. No se apure, ¿eh? Ya veremos. Pero a estos no les diga nada de lo que me contó. Tú ya por bailar ni nos atiendes. Sírvenos lo mismo para no revolver.
¿Tú qué dijiste? Pues no, ¿qué querías? Claro. Pero no obstante. Entrega la cuenta y vámonos. Bueno, muchachos, ya me voy, ¿eh? Sí. Vuelvan por aquí seguido. No se vaya. ¿Por qué se la lleva ahora que estamos tan contentos? Cállate, muchacho. Estas son cosas de hombres. Veo que le gusta la hembra, amiguito. Lo malo que esto cuesta dinero. Buenas noches. ¿Qué hubo de los 40 pesos? No tengo más que 35. Vengan. Sí. ¿Cómo? ¿Qué les parece que nos echamos las otras en el mostrador, eh? Suave. Se me subieron las copas, no me digas, ¿sí? Hace tanto que las tomaba. Cóbrate, Marcos. ¿Se toma la casa? Ajá. Yo ya no quiero beber. ¿Mis los cigarros? Bueno, si me haces el favor. ¿Cómo se quedaste trabajo este para que trabaje con nosotros? Puede resultar si de veras es de confianza. Bueno, amigo, si viene por acá, tendremos gusto en verlo. Procura que nos veamos aquí de hoy en ocho. Puede convenirte. Adiós. ¿Tomar algo, señorita? Tomaremos lo que tú quieras, pero acá solitos los dos. Pasa. ¿Qué les traigo? No te molestes, serviré yo. Es que esta mesa es mía y no me he hecho la cruz. Déjela que nos sirva. Bueno, ¿qué les traigo? Un ponche pizá bien caliente. Un ponche pizá y una limonada. ¿Y a mí no me invitan? Mira, chica, yo te doy lo de tu ficha, pero ahora déjanos solos, ¿no? I choose los no. Querido a alguien antes de conocerte. Yo nunca he querido a nadie. Allá en mi pueblo tuve una novia, pero nada más por no ser menos que los otros muchachos. ¿Y ella te quería? Pues, quién sabe. Algunas noches cuando yo llegaba a su ventana me decía, mira, pon tu mano aquí sobre mi pecho para que veas lo emocionada que estoy. Y tomaba mi mano y la oprimía contra su seno. Ajá, y tú no te dabas cuenta de lo que ella quería, ¿verdad? Pues la verdad no.
¿Quieres que bailemos? Prefiero que sigamos platicando aquí sentados. Bueno, como tú quieras. La verdad es que yo hasta que la conocí a usted no había sentido impresión alguna. Para mí todas las mujeres eran iguales. ¿De veras? No me estarás dando coba. No, señorita. Es que además de la gratitud por lo que usted hizo por mí, me simpatiza mucho. Ay, Dios mío. Mira, te voy a ser franca. Cuando te conocí, me caíste muy bien. Chubo, ¿vamos a la noche a la mancha de sangre? Ah, es mejor que el chamaco venga solo varios días a buscarnos. Así se encampanará más pronto de Camelia y luego haremos de él lo que queramos. Como quieras. Ya es muy noche y Emilio no viene. Me voy. Si usted lo ve, por favor dígale que lo esperé hasta muy tarde. Oye, ¿por qué no me hablas de tú? ¿No me tienes confianza? ¿No dices que me quieres y que quién sabe qué? Es que... no me hallo, me da pena. ¿Y ahora cuándo vas a venir? Cuando tú quieras. Bueno, mira, entonces te espero el viernes próximo a las 3:30 en punto, ¿eh? En el jardín del Garibaldi, frente a la carpa. ¿Irás? Ya lo creo, con mucho gusto, te lo prometo. A ver si es cierto, ¿eh? Pero ¿para qué la quiero yo cuando yo te tengo a ti? Caray, ¿cómo son ustedes? Si ella estuviera aquí, no dirías eso. Lo que pasa es que está despechado porque ella quiere a Guillermo. ¡El diablo carga con ellos! Ya metiste la pata. Tienes razón. A ver, mira. Dile a tu amiga que nos baile algo de lo bueno que ella sabe. Mira, nena, báileme la dancita aquella para que estos amigos aquí se den un ligero quemón. Si tú quieres. We'll be right back.
Ya temía que no viniera usted. ¿Qué es eso de viniera? ¿No quedamos en que me hablarías de tú? ¿O no quieres? ¿En qué tamaño lo deseaba, joven? ¿Cuánto vale este tamaño? 50 centavos. ¿Y este otro? 35. Oiga, ¿pero salen bien? Salen muy bien, si no salen caros, no las lleva con esa condición. Bueno, ¿y cuánto se tarda mucho? 5 minutos. ¿Sí? ¿De este tamaño? ¿De este tamaño? Más en el favor de pasar para acá. Ahora abrácelo a usted, por favor. Ahí está. Luces y venga el ruidoso. Y esto para unas copas. Voy, mano. ¿Pues de dónde sacaste tanta mosca? Pues hoy me compuso la tarde la negra. ¿Y qué tal de fierros es la vieja esa? Pues cuando está de buen humor afloja hasta el alma. Pues tú lo dirás de chía, pero lo que es aquí, nosotros somos los primeros sabrosos. Cuídate, Gastón acaba de llegar y te está mirando. Es mejor que te vayas, tío. Ve el lunes próximo, pero temprano, ¿eh? Pida unas copas y ven a sentarte. Tenemos que hablar. Ya te vi otra vez con este muchacho. Sí, ¿eh? Pues recuerda que hemos convenido que seré libre para hacer lo que me dé la gana. Sí, pero sin perjuicio para el negocio. Desde que este escuintle viene, cada día ganas menos. Yo te lo advierto. Como yo lo vuelva a ver encontrar aquí contigo, lo saco a patadas. No lo harás. ¿Con qué derecho te metes en mis asuntos particulares? Porque para este estoy. ¿Ya te enteras? Para hacerte que ganes dinero y con ese lo pierdes el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan bravo? No es nada. Toda la semana fue muy mala, pero hoy siquiera saqué para el abono de la renta. Muchacha, ¿se fijaron en el viejo que estuvo bailando y tomando conmigo? Pues dice que si yo quiero me pone mi casa. Esta tiene delirio de persecución amorosa. En cuanto le invitan una cerveza, ya cree que le van a poner su casa. Adiós, muchacha. Adiós, adiós. Adiós, muchacha. Adiós. Adiós, muchacha. Adiós. Adiós. Muchachas, ¿quién me lleva a mi casa? Yo invito el tostón de la dejada. Yo me la llevo, es de mi rumbo. Bueno, muchachas, hasta mañana. Adiós. Que adiós. Las atropelle un perro. Thank you.
hay. ¿Hasta cuándo se te acabará esa mañita? Te pasas la vida robando. Cerrado. Todas y cuéntale. Se acabó, ni cuento. La mera verdad, ¿cómo eres indiscreto? Se me escapó, mano, ¿qué quieres? Lo importante es que tal como te lo predije salió, porque aquel buey voló. Sobre nuestro asunto va cayendo el polvo del olvido. Y el jefe estará satisfecho. ¿Ha venido por aquí el famoso jefe? Hace ya varios días que no viene por aquí, jefe. ¿Qué toman, señores? 3 tequilas al matador. ¿De qué va a tomar? No puedo, jefe. Muchas gracias. Thank you.
¿Bailamos? No, 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 hombre, no es mío. No, no, es mío. No, es mío. No, es mío. No, es mío. ¡Macaco! ¡Ven! Entra y ve con quién está Camelia y qué cosa está haciendo. Pero te fijas bien y luego me lo vienes a decir. Sí, mi jefe. ¡Jefe! ¡Un trapazo de quinto! No. Anda bailando con el ratito del otro día, con el mentado Guillermo. ¿Estás seguro? Júpulo jefe, como te les hablé. Venga. Entra con tu amigo y cuando termine la música, desde la mesa aquella del brincón, hablas a Camelia y la pides unas copas. Pero me la entretienes un rato para dar lugar a que yo entre sin que ella me vea. ¿Entiendes bien? Ah, mi jefe, yo lo que creo es que usted quiere entrar sin que ella lo vea.
creas. Solamente yo sé lo que sufro. Deseo tanto que Guillermo venga. Oye, negro, paga una canción. ¿Cuál es de su agrado, señorita? Esa que te sale muy bien. Ah, vaya. El último beso que tú me dejaste, todavía siento que vibra en mi ser. Y ahora no recuerdas cuando me besaste. Dices que es mentira todo nuestro ayer. No podrás negarme lo que ya hemos sido. El tiempo reclama lo que soy yo. Y aunque jures que nunca me has querido, sé que es un antipas que usa tu orgullo. ¡Sí, Emilio! ¡Ahora yo pago! ¡Mira la changa! ¿Qué pasa? Pues, ¿qué le han dado? Mire el inocente cómo viene. ¡Ya despertó la criatura! ¡Hola, qué pasa! A ver, ¿qué toman todos? Yo invito para que no crean que soy un gorrón. Oye, oye, mira, vamos por partes. En primer lugar, dime, ¿por qué no habías venido? ¿Quieres que te diga la verdad? Pues porque no tenía dinero y no quiero pasar por un mantenido de nadie. Oye, oye, ¿qué te pasa? Estás inconocible. Nada, que tengo dinero y mucho gusto. Mira, y más que tendré porque ya voy a trabajar. ¿Verdad, Emilio? Sí. Él me prestó esto porque me va a conseguir una buena chamba. Bueno, ¿qué van a tomar? 3 coñacs y para ti lo que quieras. Y un anís. Óyeme, ¿tú qué cuentos te traes con Guillermo? Hombre, no metas al chamaco en esos líos. Tú cállate y deja que arregle yo mis asuntos a mi modo. Bueno, tú, pero no me regañes. Voy con esta. Oye, ¿y cómo para cuándo será eso tú? Tiene que ser para el día 20, porque ese día salen de viaje las gentes. Y como tenemos de criada ahí la suerte, pues, tú entiendes, ¿no? Uh-huh. Sí, yo te pago. Ya, póngame aquí todos los 25 centavos y échenos un chambelán para completar el tostón. ¡Ay, qué sabroso! ¿Los novios? Sí, yo creo que sí. 4 y 5, huele mal. Así son ellos, ¿eh? Mírenlo, mírenlo. Y qué bonito, ¿eh? ¡Yay, familia! Danzón dedicado al señor Emilio y personas de su amistad que lo acompañan. A ti te lo dedicaron. Pero con tu permiso lo bailo yo. ¡Qué primor de anillo! ¿De veras le gusta? Ya lo creo. Como que es de muy buen gusto y de gran valor. Es un regalo de príncipe. Ya lo creo que es un regalo de príncipe, puesto que me lo regaló un príncipe. ¿Un príncipe? ¿Cuál príncipe? El parrandero ese que hace suertes con la baraja. ¡Ja,
Como le iba diciendo, su vida me parece muy interesante. Un hombre como usted es mi ideal. Lástima que por ahora no piense en casarme. ¿Y quién habla de casamiento? Usted daría la felicidad de cualquier mujer sin necesidad de casarse. ¿Bailamos? ¿Qué te parece, mira? Está padre. Mira, esta es la sala, aquí el comedor y por acá está la cocina. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mucho. ¿Y no has visto todavía lo mejor? Mira. ¿Te gusta? Mucho, está re bonito. Y cuando sepas que la he puesto exclusivamente para que nos veamos, ¿te gustará más? ¿Qué dices? Lo que oyes. Así es que ya no vas a tener que ir más al cabaret. Es necesario que Gastón crea que hemos terminado. ¿Me entiendes? Ahora ven a ver. Te tengo otra sorpresa. Para que no te creas gorrón o mantenido, tú me ayudarás a pagar el peso diario del abono de los muebles. ¿Qué te parece? Está bien, me parece muy bien pensado. Pero me permites que me vaya porque tengo una cita con Emilio. No, no, eso no. ¿Cómo vas a irte si hoy es nuestra primera noche en esta casa? Tengo que irme. No puedo ni debo faltar esa cita. A Emilio le debo dinero y... Te digo que no vas. He dado mi palabra de honor y voy. No vas. Mira, no me obligues a... Salen sobrando las amenazas. No irás porque no quiero que vayas. Y no quiero que vayas porque no debes ir. No te conviene ir. Tú no debes meterte en mis asuntos. Pues te repito que de aquí no sales. Si fueras, mañana estarías preso y deshonrado. ¿Qué dices? Lo que oyes. Si yo te dejara salir de aquí, mañana a esas horas estarías en la cárcel y los periódicos publicarían tu retrato por ladrón. ¿Pero cómo? No es posible. Emilio iba a usarte como gancho para dar un golpe. ¿Y para qué no fueras te he traído aquí? Tú no debes ser un ladrón. Desde ahora eres mío y tienes que ser un hombre de Dios. ¿Verdad que sí? Ah, bésame con mi familia. Ya está bueno de ese tamaño. No ha de tardar el dinero que quedó en mandarnos el jefe. Y mientras las alhajas en sus manos están bien seguras, ahora empacar las chivas y a las 3 de la mañana volar. Pero... ya llegaron los dos. Bien. No llegará. Si nos vuelves a engañar, te mueres. No, 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 señor. Ahora sí los voy a llevar a donde el príncipe. No. ¡Vamos! ¡Ándale! A lo mejor nos ha traicionado este. Tocas con la contraseña y les dices que tienes algo muy importante que comunicar. ¿Quién es? ¡Pero, mano! Bueno, muchachos, esta ya la perdieron. Lo mejor que deben hacer es devolver las alhajas. Así les saldrá mejor. Pero, jefe,
es que nosotros somos inocentes. Nosotros nada más hemos sido instrumentos del jefe. Llévanos donde está tu jefe. Vamos.
policía! ¡La policía! ¡Abran! ¡Es la policía! ¡O vamos a forzar la puerta! ¡Abran! ¡Vamos! Ahora sí, una nueva vida nos espera.